Hola, ¿qué tal? Bueno, rápidamente a lo que vinimos. Aquí, como pueden ver, tenemos un mapa que está vacío, no tiene absolutamente nada, es simplemente un mapa en tercera persona. Pero lo primero que vamos a hacer antes de crear nuestro material tipo espejo es ir a la parte de, ok, vamos a Project Settings y buscamos el apartado que dice Rendering. Me voy a mover un poquitito esto que está acá. Perfecto. Una vez que estamos aquí, esto controla todo lo que es, tanto reflexiones como iluminación, así que hay que tener cuidado con lo que tocamos acá porque genera caída de FPS. Bueno, vamos a ir probando esto. Vamos a buscar, primero antes que nada, vamos a, si el Dynamic Reflection, seguramente ustedes lo tienen en Lumen, si ya lo tienen activado, vamos a dejarlo en Screen Space. Vamos a dejar esto en Lumen, en el mod método de reflexión. Dejamos esto en 128 y vamos a activar esto si no lo tenemos activado, tanto el Support Global Click Plane for Planar Reflections. Cuando damos clic a esto nos reinicia el motor, así que háganlo sin problema. Bien, en esta parte solamente vamos a tocar eso, tenemos activado. Tengan en cuenta, esto es muy importante, Screen Space. Si estaba en Lumen, lo ponemos en Screen Space. Perfecto. Otra cosa que tenemos que ver es desactivar el Blur. ¿Por qué? Porque si esto está activado, se va a ver cómo movido la cosa en las reflexiones. Perfecto. Bien, ya tenemos preparado el motor como para generar el material. Y lo que vamos a hacer ahora es justamente crear una carpeta. Yo ya lo hice, no tiene nada. Voy a crear un material básico sin nada, que se llame Mirror Map. Bien, voy a abrir esto. Esto ya lo hicimos muchas veces, pero para quien no sepa, vamos a crear un color y necesitamos una constante de 3 vectores, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es apretar la tecla número 3, vamos a dar un clic y ya se nos crea. Esto crea color en cualquier parte para crear materiales. Vamos a darle doble clic a esto. Y vamos a dejar todos estos parámetros en 1 para que esté lo más blanco posible. También podríamos simplemente levantar este, que es lo mismo, para que sea lo más liso posible y tener la máxima reflexión. Y ahora necesitamos crear 3 constantes. Le vamos a dar un clic. Esto vamos a copiarlo 3 veces. O serían 2 veces. Bien, voy a explicar qué hace cada cosa. Esto le da un valor metálico al material y lo ponemos en 1, de 0 a 1, el 1 sería lo más alto. O sea, está lo más metálico posible. Recuerden que Unreal trata de emular el mundo real y en el fondo un espejo es un metal. Creo que es plata o nitrato de plata, algo así. En fin. Y ahora lo que vamos a darle es el specular. El specular es cuánta reflexión va a tener. Le damos lo máximo posible. Y esto, que es el roughness, lo dejamos en 0. ¿Qué es el roughness? La cantidad de rugosidad que tiene. Si está en 0 es lo más liso. Más liso, eso es imposible. Otra cosa, vamos a guardar ya esto. No se olviden de ir guardando su trabajo a medida que vamos haciendo, porque cuando tocamos temas o cosas del Project Settings, genera a veces errores, porque estábamos usando muchos recursos. Bien, otra cosa que tenemos que activar es el planar reflection en el material. Acá, como pueden ver, está deshabilitado, lo habilitamos. Y también vamos a darle que sea la máxima calidad posible. Aquí dice High Quality Reflections. Perfecto. Guardamos. Una vez guardado esto, cerramos. Bien, voy a traer un cubo. Voy a poner esto por acá, más o menos. Bueno, antes de continuar, le quería comentar 2 cosas. La primera, tienen el enlace de Discord aquí abajo para poder conectarse al grupo. No hace falta que seas desarrollador de videojuegos, con que estés interesado. Estaría bien que formes parte del grupo para comentar tus gustos,
saludar un poco, vamos a tratar de resolver todas las inquietudes posibles entre todos. Así que tenemos un grupo bastante activo ahí. Está funcionando bastante bien. Así que si quieres ser parte, te dejo un enlace abajo. La segunda cosa es que los directos son ahora en Twitch, porque es una forma más relajada para mí de trabajar, interactuar con ustedes. No hay tanta presión de tiempo. Es un poquito más tranqui. Así que si quieren participar también del canal de Discord, por si tienen alguna consulta o simplemente pasar a saludar. Perfecto, continuamos con esto. Esto ya está creado como material y vamos a tirar acá. Como pueden ver, se ve un reflejo, pero es muy pobre. Voy a guardar esto. Voy a ir guardando a medida que hago. ¿Ven? Hay un reflejo, pero es muy pobre. ¿Por qué? Nos está faltando una función interesante, que es la del planar reflexo. Si esto no le sale aquí, es simplemente dar un clic acá y comenzar a escribir. Planar reflexion. Y lo arrastramos al mapa. Por ejemplo, vamos a hacer un experimento. Vamos a mostrar show. Vamos a show FPS. Y vemos acá si tenemos alguna caída. No hay que abusar con estos dos efectos. Realmente, en máquinas no muy buenas, les pesa un poco, ¿ok? Vamos al planar reflection. Vamos a traer y vamos a ver si hay una caída. Bueno, por el momento estamos bien. Vamos a achicar esto. Para un escenario no muy grande, esto podría funcionar perfectamente bien. Vamos a tratar de encuadrar un poquito en el cuadro. Ahora sí vamos a sacar esto para que sea un poquito más suave. Ahí. Bien, ahí creo que ya estamos. Ahora vamos a guardar de vuelta, le doy play a esto. Y como pueden ver, ahí tenemos un reflejo más que bueno. Pero si a usted le interesa jugar con esto para juegos de terror y más, podemos, por ejemplo, cambiarle la distorsión. Podríamos dejarle esto en cero. Mira que tengo seleccionado el planar reflection. No el material ni el cuadro en sí. ¿Verdad? Esto podría estar en cero. Esto también lo dejaría en cero. Y acá en las opciones avanzadas, volamos esto. Y aquí en las opciones avanzadas, esto lo voy a poner al 100. Ahí está. Ahora le damos play. Y tenemos ya una reflexión casi perfecta. ¿Ven? Podríamos subirle la distancia a 200. ¿Ven que va creciendo el tamaño de lo que va a tomar como reflexión en buena calidad? Y vamos jugando. Ahí, como ven, esto está perfecto. No me quiero ir sin antes dar las gracias a Manchitas Play por ser el primer miembro del canal. Muchísimas gracias por el apoyo. Si les gusta lo que hago y si les interesa apoyar al canal, tienen manera de hacerlo siendo miembro del canal. Tiene algunos beneficios. Le dejo abajo en la descripción para que lo puedan ver también. Esto ya está funcionando. Yo creo que está todo perfecto. Si tienen dudas, déjenme en los comentarios. Así que es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!